No hagas tesoros en la tierra, dice. Porque los tesoros en la tierra se quedan aquí en la tierra. No van para arriba, ni para abajo tampoco. Bueno, fuera que si te vas para abajo, te vas con todo. No, para abajo te vas así. Desnudo naciste, desnudo vamos a partir. ¿Quién vive? Ya, entonces, damos gracias por sus ofrendas. Dios tiene en cuenta lo que usted hace para Dios. Amén. Y Dios se agrada de eso. Aleluya. Y prepárese, si usted no se bautiza, venga a la iglesia, lea la Biblia, prepárese, bautícese, y de repente el Señor te levanta para alguna obra grande que usted ni se imagina. Usted camine con Dios ya, comience a caminar con Dios. ¿Ya? No lo haga por la promesa, sino que espere que Dios haga su voluntad. Lo importante es que usted busque a Dios, porque si usted no busca a Dios, así lo necesite Dios, Dios no lo va a utilizar. ¿Ya? Busque a Dios. Una vez que se bautiza, haga obra de evangelista, visite los hospitales, visite hogares. Hay tantos enfermos, tantas personas que se le puede predicar, ¿quién vive? Ya. Estamos nosotros para ganar almas para el reino de los cielos. Ahora los hermanos van a pasar por ahí con los sobres. Esos sobres Dios los reveló para los que están enfermos, para que hagan votos si es que quieren. Porque el milagro es gratuito, ¿ya? Con votos, sin votos. Si usted tiene fe, Dios te sana. Pero si no está fe media baja, entonces ahí para que un poquito empuje su fe, haga su voto. ¿Ya? Y lo hace por fe. De repente no tiene nada ni trabajo. O sea, yo hago un voto por esta enfermedad que tengo. Yo sé que tú me vas a bendecir y Dios lo va a bendecir. Yo sé que tú me vas a sanar y Dios lo va a sanar. ¿Ya? Se llama fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El Señor Jesús dice, tener fe en Dios. Si tuvieres fe y no dudares en tu corazón, lo que digas, lo que has dicho, será hecho. ¿Ya? No hay que dudar en el corazón, dice. Algunos vienen, yo me voy a la iglesia Pentecostal Cosecha y ahí recibo el milagro y lo reciben. Ni bien entran, porque dijo esa palabra. Si dijeres una palabra y no dudares en tu corazón, lo que digas, lo que dices, será hecho. ¿Quién vive? Hable una palabra de fe. No. Hay algunos que hablan palabras no de fe, sino de derrota. Aquel domingo descubrí a un ciego que dice que es ciego, pero no es ciego. Dice que es sordo, pero tampoco es sordo. Imagínense. No hable usted derrota, hable cosas positivas. Yo sí pensaba que era ciego porque anda con unos lentes oscuros acá, incluso un ojo tiene un parche. Pero yo también me di cuenta que él veía. Y como me di cuenta que él veía, estaba acá por frente. Y yo, a él sin hablarle, le levanto la mano y digo así. Y él me había estado viendo a una distancia de unos 5 metros. Y también me levanta la mano así. Eso era un ciego. Un ciego es ciego, pues. Ciego es ciego. Yo le levanto la mano así. Y él me levanta la mano. Pero es ciego. ¿Quién vive? No es ciego, sino él mismo habla palabra de derrota. No hable palabra de derrota. El diablo te acusa. ¿Quién vive? Hay personas así. No, te hable palabra de victoria. Y para Dios todo es posible. Y a su nombre. Vamos a poner el pie, vamos a orar por los votos. Pase los hermanos por los votos, pase. ¿Quiere hacer un voto? Hágalo. El voto se hace de 10 soles, de 20, 50, 100, 200, 1000, 10 mil, lo que usted quiera hacer. Amén. Solo el poder de Dios puede cambiar. A prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviéndole a
Me estoy dando cuenta que acá hay personas que tienen testimonios tremendos, no solamente aquí, sino los que están escuchando también. Sobre todo miembros, hay muchos miembros que se han vuelto miembros porque tienen un testimonio tremendo, pero no lo han dado porque al menos yo no lo escucho. Entonces, a ver, voy a separar un día para tomar testimonios. El día lunes, con la ayuda de Dios, voy a tomar testimonios, no de lo que acontece en el mismo instante, sino de lo que aconteció, cómo vino a los pies de Cristo. Porque ha venido a los pies de Cristo ya cuando ya está yéndose al infierno. Ya estaba yéndose al infierno ya. Acá uno pasó una vez que me contó algo, pero no lo escuché con mucha atención, pero tiene un testimonio tremendo. Desahuciado por el médico, que córtale ya el oxígeno, ya esa persona está muerta. Y cuando escuchó el enfermo que ya estaba muerto, vio una visión que bajaba él por un túnel negro. Y abajo había candela. Y él allí dijo: Señor, dame la última oportunidad. Si tú me das la última oportunidad, yo voy a hablar de lo que has hecho, voy a testificar. Claro, si ya testificaba el pastor, así una forma leve. Pero el testimonio es tremendo. Y ahí cuando dijo eso, se sentó. Y la enfermera que le había dicho a la otra, ya que desconecta legal, pues esa persona ya está muerta. Ya estaba muerto. Él veía que estaba descendiendo por un túnel negro. Y abajo la candela. O sea, y al derechito al infierno. Y él le dijo: Señor, mi familia me ha predicado tu palabra y yo no he hecho caso, perdóname, dame la última oportunidad. Y Dios le dio la última oportunidad y se sentó. Se quedaron espantados ahí y creo que se levantaba y ha comenzado a hablar ahí a las enfermeras porque estaban desconectados. Dios me ha dado la última oportunidad, mi familia es evangélica, me han predicado de Cristo, pues yo siempre lo rechazaba. Y ahora yo escuché que usted dijo que me desconecte la manguera. Y ahí ya estaba yo bajando por un abismo. Y de ahí le pedí a Dios: Señor, dame la oportunidad. Y ahí ahora me he sentado. Y estaba sano y curado. ¿Quién vive? ¿Y por qué estaba enfermo? Porque un brujo había trabajado para matarlo. Ya. Ese es el brujo, pues, que le estoy diciendo que no puede matarlo porque hay una chiquita que ora y me da duro, había dicho el brujo. Y como me da duro, pues no he podido. Y sabía que no se había muerto. ¿Ya me ven? Increíble. Primeramente que los médicos no pueden sanar hechicerías, brujerías, nada. El que te sana de eso se llama Jesucristo, de cualquier enfermedad que viva. Vamos ahora por los votos. Entonces, el lunes voy a tomar testimonios. El que quiere dar ya se va preparando, se va afilando bien. Voy a tomar testimonios de los que ya se sanaron anteriormente. Ahora, si se sana alguien de repente que ya es testimonio, bueno, ya lo da. Pero es ahora, pues es una cosa así rápida. El lunes voy a tomar exclusivamente testimonios. De repente voy a predicar unos 5 minutos, pero voy a tomar testimonios. ¿Ya viven? Y oramos por los votos. Hágase su voto. Está enfermo, hágase su voto. Hágase su voto también para que Dios lo salve. ¿Ya? Usted hace su voto para que Dios lo salve. Dios lo va a salvar. Es como si comprara un pasaje para irse a otro país o irse a... Ya, ahora no va a comprar un pasaje para irse a otro país, va a comprar un pasaje para irse al cielo. Que viva. Es el voto. El Señor muestra a muchos hermanos, ya has comprado tu pasaje. ¿Qué quieres? Ya has comprado tu pasaje. Ya hiciste tu voto para que te salves. Porque también hay que hacer voto. Que viva. Hace usted voto, ya lo compromete al Señor.
Ahora el voto no lo va a pagar arriba cuando está salvo. Arriba no hay plata. Aleluya. Lo va a pagar acá. Ya. Me va a decir que ya cuando me salvo lo pago. Aleluya. Que vive. Por ahí una señora que se fue su esposo a Estados Unidos, contenta y alegre que se fue. Aleluya. Y hizo un voto para que no vuelva. Ya. Y se fue a Estados Unidos, a España se fue. Pero no pagó el voto. Al mes regresó. Y había hecho un voto para que no vuelva. Y pagó el voto. No. Entonces, ¿cuándo ibas a pagar el voto? Si ya se fue ya. Para que no vuelva, tenías que pagar tu voto porque ya se fue. O sea, la persona decía su voto para que se vaya para trabajar por allá y no vuelva, que vive. Aleluya. Usted no haga esos votos. Así que mi esposo se vaya y no vuelva. Aleluya. Que mi esposo se vaya, trabaja y regrese con bendición. Ahí es muy diferente. Que vive. Y después me dice, pastor, yo hice un voto para que se vaya a España y no vuelva. Así se fue, pero ya volvió. Ah, está contenta. No, se había de quedarse a trabajar allá. ¿Quién vive? Y yo hice un voto para que se vaya y no vuelva. ¿Y pagó el voto? No, pastor. Entonces, ¿cuándo iba a pagar el voto? Sí, ya se fue y no volvió. ¿Quién vive? Vamos ahora. Todas sus manos para Dios comienza así. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.